Día 52. Eres la semilla de Dios. Leemos en Mateo 13. Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cuando Jesús se sentó con los discípulos, ellos le pidieron que les explicara la parábola del trigo y la cizaña. El enfoque inicial de la parábola fue enseñar que el enemigo sembró gente que simula ser cristiana y no lo es, ya que la cizaña es muy parecida al trigo, pero no da frutos. Pero cuando vemos todo el contexto de esa preciosa enseñanza, descubrimos algo maravilloso: que nosotros somos la respuesta de Dios a las necesidades de la gente. Mire, analicemos los roles. El que siembra es el Hijo del Hombre. Ante la necesidad de la gente y el deseo del Señor que todos se salven, la respuesta de Dios es sembrar buena semilla. Prácticamente todo en el reino de Dios se produce mediante la ley de la siembra y la cosecha. Por eso, cuando Dios quiere bendecir a una familia, siembra allí una buena semilla, un buen cristiano que bendiga toda esa casa. Cuando Dios quiere responder al clamor de una ciudad, Él siembra un puñado de semillas que se mezclen con la gente como levadura en la masa y se desata una bendición tan grande sobre esa ciudad que hasta pueden despertar un avivamiento. El texto dice que el campo es el mundo, el lugar donde estás, tu lugar de trabajo, la universidad, incluso tu propia familia. Tal vez estés orando para que el Señor te saque de allí, porque a tu alrededor hay gente mala. Pero Dios te responde: ellos me necesitan, por eso te sembré allí, para que me des frutos entre ellos y tu presencia los bendiga. Vos y yo somos la buena semilla de Dios. Por eso estamos alborotando la ciudad con invasión. Somos la respuesta de Dios al clamor de la gente. Tené esto presente cuando te acerques a alguien a compartir el Evangelio. Hagamos esta oración. Señor Jesús, gracias por haber confiado en mí y haberme sembrado en este lugar. Te pido que me uses para bendición de todas las personas que me rodean. Quiero ser buena semilla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.